Y como parte de un plan estratégico para erradicar el contrabando, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en los próximos días implementará en el control de chacras un semáforo que permitirá identificar a los vehículos que transitan con frecuencia a la frontera sur, para de esta manera controlar y parar el ingreso ilegal de mercadería. Para Milton Solórzano, director distrital de Aduana de Huaquillas, el implementar una estrategia para erradicar el contrabando es uno de los fines que tiene esta institución gubernamental. Por ello nos explica cuál será este plan. Que tenemos un plan piloto o un proyecto, no sé si ustedes ya han podido darse cuenta, porque a lo largo del 2016 y en lo que va del 2017 hemos hecho pruebas piloto para la implementación de un sistema automatizado en el punto de control chacras, el cual podrá detectar las placas que cruzan con frecuencia por este punto a fin de generar, en este caso, un perfil de riesgo aleatorio, lo cual va a facilitar en este caso el ingreso del turismo, el ingreso de las personas que pasan diariamente y para nosotros generar un mayor control, basados netamente en la automatización de nuestros procesos. El nuevo sistema se implementará en las próximas semanas para de esta forma evitar que la mercadería que ingrese de contrabando sea comercializada y perjudique a los comerciantes del país, pues esta mercancía no paga impuestos, por ende es vendida a un precio menor afectando a los mercaderes del país. En este momento, en la etapa de la contratación, se espera que el proyecto entre en marcha 30 días posteriores a la suscripción del contrato para la adquisición de las cámaras y del semáforo. Las autoridades están comprometidas con los vendedores de todo tipo de artículos de nuestro Ecuador, que sí pagan impuestos y que por ende se ven afectados por el ingreso de productos ilícitos que se comercializan a menor costo. Marta Contento, Noticiero TV Oro.